Bueno, quiero que sepan que este disco, el disco de Amelia Vega, Agua Dulce, ella está promocionando su disco, como todos saben, disco que todos pueden comprar, disco bello, un disco de canciones muy lindas, y que ella está promocionando una promoción de lujo porque está abriendo los conciertos a Juan Luis Guerra. Mira, sí, abrí, el primero que abrí fue de Marc Anthony y de Chayanne, en República Dominicana. Casi me da un yello. Nos fue, gracias a Dios, muy bien. Y bueno, con pie derecho, antes de que saliera el disco, empecé con la gira de Juan Luis Guerra. Empezamos en Centroamérica, ahora vamos a Sudamérica y si Dios quiere ya en el 2012 Estados Unidos. Así que aquí nos vemos. ¡Qué bueno! Maravilla, si algún día te pones enferma o algo, me llamas y... Dale, yo te cubro a ti cualquier noche aquí y un día, tú si me enfermo, cubres, te mando tú me cubres peluca. Cuando quieras, me puedes cubrir de día, de noche. Por arriba, por abajo, por el centro. Primero vamos a ver cómo va a estar la climatología, porque vamos, no es lo mismo cubrir en frío que cubrir en calor. Pero así que para que... nada, porque en calor hay que descubrirse. ¿Sí o no? Claro. Qué inteligente tú eres, ¿eh? Parece mentira que seas tan bella. Ay, Alex, dime algo que yo no sepa. Vamos a ver el tiempo. Algo que tú no sepas. Que dime. El mejor meteorólogo de la televisión mundial se llama Mónico Pino. Ahí está. Ah, ¿sabías eso? Muchas gracias, Alex. Muchas gracias. Para refrescar un poco, tengo que decirte que este espacio está patrocinado, es Luani Joyería, porque como dice Luani, el tiempo es oro, oro, oro. Ok, vamos al tiempo, Mónico, vamos al tiempo. Ya le dice, bueno, aquí estuvo, como muchos de ustedes ven, el Instituto de Meteorología ha pronosticado hoy para hoy jueves, sí, y que durante lunes, martes y miércoles han caído intensa lluvia de arriba para abajo, sí, claro, en todo el sur, de la parte norte de la Florida. Sí, señor. Como se puede ver en esta foto aérea, que fue tomada desde un sótano, en otra parte, en el estrado como Mississippi, que está aquí, Dunaki y Compros Pie. ¿Compro pay? No se ha prohibido ningún tipo de estupio meteorológico. ¿Cómo? Y tengo que aclarar que está cayendo, sí, está llegando y está viniendo un frente de frío. Sí. Que se nos mete el calor, va a bajar muchísimo las temperaturas en esta zona si de aquí. Si no aumenta el calor, van a bajar las temperaturas. Sí. Me van a ver masa de aire frío. ¿Masa de aire frío? Junto con caliente masa de puerco frita. En esta parte, viene de otra parte, como ustedes ven aquí en el Polo Norte, que van a aumentar el precio del hielo. Para que sepan, tanto como el Polo Norte, como el sur, este y oeste. Y nosotros dos polos también. Hay dos polos más después de eso, sí. Hay otros polos, está, claro. Y sigue la doctora y Polo. Y Polo Montañé, la doctora Polo. Y Marco Polo. Y Marco Polo también. Sí. También te pronostica un ciclón para las áreas de Tampa. Preparen el dominó, el ron. Y vaya todo el mundo para casa de Dunia a jugar dominó, porque el ciclón está llegando. Este fin de... va a pasar por Cancún y va a seguir aquí a la Florida. Así que preparen el barbecue, dominó, ajedrez, pachí, dama, etcétera. Y los yaquis. Y muy importante, los yaquis. Okay. Bueno, ahora los dejo con ese gran patrocinador. Llévatelo, Luani. Ahora o nunca. Sí, ahora o nunca es el momento para vender su oro. Visite a Luani para su estimado gratis. Recuerde, como dice Luani, el tiempo es oro, ahora o nunca. Bueno, señores y señores, ha sido un placer lindo tener aquí a esta mujer tan maravillosa. Gracias, con tanto encanto, tanta gracia, tanto ingenio. Tengo que llamar a mi abuela porque eso es piropo y todo, no, como tú me has tratado. Mi abuela es la que me aterriza. Sí. Me sí, es al revés. Claro, pero imagínate, yo salgo de aquí así. Wow. Pues no salgas. ¿Tú te crees, muchachita? No salgas, quédate eternamente. Contigo. Yo te hago un hueco. Sí, si te hago un... porque me está esperando Magdalena, me está esperando en el camerino. Mira, Habana, no te pongas celosa, Habana, no, no es para te que pongas me cuide. Celosa. No. Ok, que ella siempre estaba pero viajando. Pero no estaba saliendo con un extranjero. Ella siempre está viajando y yo después te resuelvo lo tuyo, Habana, ok. ¿No era un peruano que tenía ella? Oye, pero tú lo sabes todo, ¿eh?
Bueno, vamos a publicidad. A la vuelta de publicidad estará cantando en directo aquí. Amelia Vega, venimos.